se proyectan los movimientos aparentes de las estrellas. A la de las esferas grandes tenemos esferas menores con las cuales se proyectan las constelaciones. Y la mayor, que está ubicada en el centro, se encuentra en los proyectores del Sol, Luna, planetas, cometas y otros efectos maravillosos de este equipo especial llamado así Planetario. Que con su luz, calor y energía nos ayuda entonces a realizar todas nuestras actividades durante 12 horas. Sí, me refiero a nuestra gran estrella, esta bomba de gases incandescentes que irradia luz, calor y energía, que es el Sol. Y el Sol es una estrella. ¿Me escucho? Estrella. Soy de palo, tengo orejas de pescado. ¡Eso, estrella! Muy bien. Es muy parecida a la que vemos en la noche. Lo que sucede es que la vemos grandotota, porque es la estrella más cercana a nosotros, como la vecina de esquina de casa, ¿verdad? La tenemos muy cerca. Es de color amarillo y es el cuerpo mayor de esto que se llama sistema solar, porque el Sol es el elemento más grande, ¿verdad?, integrando ese conjunto de cuerpos celestes, planetas, planetoides, aerolitos, cometas, meteoritos, bólidos y planetas enanos. En la pancita del Sol hay una temperatura de 15 millones de grados y en la carita del Sol 6 mil millones de grados. Su tamaño, su diámetro es de 1.300.000 kilómetros aproximadamente. ¿Qué les parece si observamos al Sol, verdad? Aquí en el planetario donde es posible. Sería maravilloso ver en el día y parte de la tarde al Sol en conjunto con los planetas, pero ustedes saben que el brillo del Sol opaco pierde el brillo de los demás elementos. Y así conocemos entonces que existen planetas que anteceden al Sol y otros que están posterior al astro rey. ¡Mira, mami! Planetas que anteceden al Sol: el planeta Saturno, seguido de Júpiter, Mercurio. Pero nuestros ojos no lo pueden ver. Recuerden que los planetas son cuerpos opacos que no tienen luz propia. Y si en la noche vemos ahí un planeta, es porque reflejan la luz del Sol. Ya a las 12 del día el Sol ocupa una parte central en el cielo, ¿verdad? Está en el cenit. Y siguen avanzando horas de la tarde, ¿sí? Y seguimos entonces contemplando que existen después del Sol otros planetas, pero eso no lo voy a decir. Ustedes me van a decir de qué planeta. El planeta más brillante se llama ¿cómo? Venus. Venus, le damos la bienvenida porque viste en un espacio, Venus luce así, impresionante, un color medio ladrillo, medio café. Bueno, Venus está cubierto de gran cantidad de nubes donde se acumula el dióxido de carbono. Y a la vez, Venus es el más caliente del sistema solar. Hierve este planeta por la... Por favor, para que no se tropiece.